Toque de queda con Mingo. Ya estamos juntos otra vez, qué rápido, ¿no? En Toque de Queda por EUTV. Y continuamos evaluando, hurgando en nuestra reciente historia, deteniéndonos en el hoy y buscando qué queremos para mañana, cuál país queremos para mañana. Y en distintos temas. Uno de ellos, que incluso ustedes nos pidieron que abordáramos, tiene que ver con partidos políticos, tiene que ver con la política específicamente. Y qué mejor que recibir acá a nuestra querida amiga de cierto tiempo, Liliana, ustedes la conocen, Liliana Hernández está aquí con nosotros, ella es abogada, ustedes saben que fue diputada de la Asamblea, de la, del Congreso de la República, así es. El Congreso fue mi orgullo. Pero también fuiste de la Asamblea hace poco, ¿no? Pero recuerdo la época parlamentaria del Congreso porque después de eso no existió Parlamento. Y en estos momentos forma parte del Comando Simón Bolívar. Es importantísima la presencia de Liliana hoy acá, toda vez que hemos estado preguntándole y comprometiendo a todos nuestros invitados que nos ayuden a entender un poco cómo era esa Venezuela antes que llegara Hugo Chávez a la presidencia de la República. Y una mujer muy activa, pese a su juventud, lo ha sido, lo es, lo sigue siendo, Liliana Hernández. Pese a que hay menos juventud, pero sigue siendo activa. Nunca es igual, nunca es igual. Cuéntanos cómo era esa Venezuela donde cuando tú estabas en el Congreso, antes de Hugo Chávez. Por supuesto, una partiendo de un hecho, una Venezuela de grandes contradicciones también. Ajá. Eso no ha cambiado y eso no se puede negar. Uh-huh. Una Venezuela que tenía como búsqueda, y siempre lo decíamos, lo que tenía que ver con el mismo discurso que hay hoy en día, la distribución de la riqueza. Pero una Venezuela donde a pesar de la pobreza, de las fallas que tenía, había un impulso y había algo importantísimo en una sociedad. Había mucho respeto a la producción, a la propiedad, y se daba seguridad. Hubo momentos, aclaro, cuando vino la crisis financiera, que tuviste altibajo, pero cuando tú analizas el transcurso de 20, 25, 30 años, 40 años, fueron 40 años donde hubo respeto y se incentivaba la producción. Y de ahí surgieron grandes empresas en este país, que bueno, algunas quedan todavía en pie y otras han tenido que, que cerrarse, y otras pasaron a manos del Estado y han sido arruinadas y liquidadas por el Estado. Pero se jugaba mucho la iniciativa privada, o sea, la iniciativa privada no de la oligarquía, como se dice ahora, sino privada de venezolanos de a pie que tenían de interés en invertir, invertían en un sector y el Estado trataba de que eso se desarrollara. No era un Estado perfecto, pero era un Estado plural. Era un Estado donde había tolerancia a la disidencia y uno lo vivió desde el punto de vista del Parlamento. O sea, nosotros discutíamos ADECO, PEI, el MAS, porque no era que no estaba, estaba el Partido Comunista también. Estábamos todos y ahí se abría un debate. Pero no se llegó a vivir una especie de dictadura de partidos, específicamente entre Acción Democrática y COPEI. Hubo un bipartidismo, eso es innegable. Sí. Ahora, ¿quién decidía cuál prevalecía sobre el otro? Lo decía el electorado cuando votaba. Pero la gente tenía la oportunidad en los primeros 40 años, diría yo, 35 o 38 años, porque después apareció la descentralización. Sí. Y cuando aparece la descentralización se empieza a abrir el mapa político. Uh-huh. Porque al principio, claro, tú tenías la presidencia de la República, tú designabas Claudio los gobernadores. Claudio Fermín fue el primer alcalde. Claro, pero lo más importante, cuando viene la primera elección, está ADECO, PEI, cómo no, con una preeminencia importante, pero con estados como Aragua, donde ya no era ni ADE ni COPEI, era un estado importantísimo. ¿Cómo no? Empieza a surgir el caso, después aparece Sara Romer, que viene de COPEI, pero viene con un proyecto propio, el mismo caso de la causa R. ¿De dónde viene la causa R? De la descentralización. Uh-huh. Entonces, ese mapa, que al principio, producto del bipartidismo, como ocurre en Estados Unidos, conservadores republicanos, como ocurre en España, para no irnos al imperio, donde tienes tú a los populares y a los socialistas, pero porque hay un bipartidismo operando y hay otros factores que son determinantes en el proceso político del país vía descentralización, igual ocurre en España, si te pones a ver el caso, igual ocurre en Francia, o sea, en muchos países ese bipartidismo opera y van surgiendo siempre grupos que compensan y generan el equilibrio desde el punto de vista de la representación en las cámaras y de las leyes y de lo que se va a votar. En Venezuela es verdad que hubo el bipartidismo, pero no era un bipartidismo satánico, yo no comparto eso. Yo quiero un partidismo donde tú sentabas, discutías, bueno, que es que se distribuía en el Tribunal Supremo. Pero lo que nadie puede negar es que en el Tribunal Supremo había gente con credenciales. Había gente que tenía una trayectoria. Y Venezuela llegó a vivir una cosa increíble. Nosotros vimos un fiscal presentar un antejuicio
contra un presidente de la República, sí, en ejercicio de su cargo. Vimos un Tribunal Supremo de la República decidir sobre ese antejuicio, que procedía el antejuicio. Y vimos a un Congreso de la República donde había una mayoría del partido de Carlos Andrés Pérez, que era el presidente que le tocó vivir ese acontecimiento, y esa mayoría, ante la solicitud del antejuicio de mérito, vota el antejuicio y procede el enjuiciamiento de Carlos Andrés, su separación del cargo y que asumiera la presidencia de la República Ramón J. Velásquez. A mí me parece que eso es una expresión democrática única de lo que es la actuación de los poderes públicos. ¿Esté alguien de acuerdo o no estoy de acuerdo? No estoy calificando lo bueno pero, o lo malo. Pero tú como mujer joven y contestataria, ¿no has hecho un ejercicio particular y personal que le diga a Liliana Hernández, caramba, yo fallé en esto y esto y esto, yo de alguna manera soy responsable en esto y esto y esto para que llegara Hugo Chávez al poder, porque de alguna forma había una COPRE y otras, de otro sitio sonaban unas campanadas que como que no las escuchamos y seguimos una línea que no era la correcta? Hoy en día no puedes hacer ese examen y no, compartirlo con nosotros, sí, pero tiene que ser, Liliana, en la próxima... Dale, claro que sí. En un momento regresamos con Liliana Hernández aquí en Toque de Queda por EUTV. Toque de Queda con Mingo.